Con la presencia del gobernador Guillermo Padres y el alcalde Javier Gándara Magaña, recorriendo el centro histórico y sus calles llenas de ruido, de ambiente, de gente, concluyeron las ya tradicionales fiestas del PITIC que celebran el 311 aniversario de la ciudad de Hermosillo. Ambiente incomparable, de convivencia familiar, de sano esparcimiento, así se vivió el último día de actividades culturales, recreativas y presentación de artistas de talla internacional como la Sonora Santanera, que cerró la noche de gala en estas fiestas del PITIC. El gobernador Guillermo Padres expresó su beneplácito por el éxito de estas fiestas que permitieron mostrar a los más de 200.000 visitantes el calor y afecto que caracteriza a los hermosillenses. El mandatario mencionó que gracias a un trabajo conjunto con el ayuntamiento se logró una convivencia familiar de gente hermosillense de otros lugares de México y el extranjero. Para el gobierno de Nuevo Sonora, en este caso a través de la destacada gestión del alcalde de Alberto y del Instituto Sonorense de Cultura, le debemos agradecer la realización de este encuentro que es representativo y motivo de orgullo de todos los sonorenses y hermosillenses. Y digo esto porque es un orgullo contribuir a que una vez más y a lo largo de 4 días la ciudad de Hermosillo se haya convertido en el centro de atención nacional e internacional por una actividad artística, cultural y social alimentada por creadores nacidos aquí en nuestro suelo, en otros estados de México y en los países amigos que estarán aquí dignamente representados.